Hola, ¿qué tal amigos de RTV San Marcos? Sean bienvenidos a este espacio de entrevistas. En esta ocasión vamos a hablar de los proyectos ganadores de investigación, como ya lo veníamos haciendo hace unas semanas por el lado del CONCITEC. En esta oportunidad nos referiremos a los que vienen directamente del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado. Quien nos acompaña es la doctora Dafne Ramos, docente de la Facultad de Medicina Veterinaria, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la entrevista. Sí, tenemos un proyecto, ¿no?, que busca recuperar, ¿no?, las deficiencias nutricionales, inmunitarias y económicas producidas por esta pandemia. Creemos con el grupo de investigación que lo más importante, ¿no?, que va a dejar la pandemia son los problemas nutricionales, ¿no?, por la falta de dinero que va a tener la población debido, muchos de ellos, a la pérdida de trabajo, otros por la enfermedad propia que ha producido que no puedan salir a trabajar, ¿no? Entonces, si ya de por sí, ¿no?, teníamos más o menos un 7-8% de desnutrición en Lima, esto debe de aumentar. Y otro de los problemas también es cómo luego enfrentar las enfermedades comunes, ¿no?, que tenemos en la ciudad, y que definitivamente, pues, al tener una baja en la parte económica, va a influenciar en la nutrición y esto en la respuesta inmune al resto de enfermedades, no solamente al COVID, sino al resto, ¿no? Y más o menos es la idea del grupo, ¿no? En realidad, trabajar este tipo de proyectos para mejorar la nutrición y el sistema inmunitario de la población, pero a un bajo costo. Porque sí, se pueden desarrollar de repente productos de repente mucho más elaborados, más ricos, ¿no? Pero el problema que tenemos es el costo. Y lo que tenemos que buscar es que la población tenga un producto que le guste, que consuma, pero que además, pues, le nutra, ¿no? Entonces, nosotros lo que siempre vemos es que a todo el mundo le gusta, pues, la salchicha, el hot dog, ¿no? Vemos por la calle que la gente come, pero muchas veces estos productos no son los ideales para estar consumiendo a diario. Entonces, lo que buscamos con el proyecto es una reformulación, ¿no?, de estos productos, de tal manera que le podamos meter o colocar, ¿no?, dentro de los insumos, productos que sean mucho más nutritivos, con buenos niveles de proteína y que reemplacen muchas veces a los insumos que no son muy buenos desde el punto de vista saludable, ¿no? Bien, claro, el proyecto tiene que ver con embutidos funcionales, por lo que estaba leyendo en el artículo, y tiene un propósito no solamente sanitario, sino también económico, y tiene algún en otro ámbito, pues, ¿no? Entonces, ¿en qué consistiría específicamente este proyecto? Que ya nos ha estado contextualizando muy bien usted. Pensamos desarrollar 5 embutidos de pasta fina. Entonces, los embutidos de pasta fina son, por ejemplo, la salchicha, el hot dog, la jamonada, la mortadela. Y en nuestro caso, el último que vamos a desarrollar es el pastel de jamón, ¿no? Entonces, todos estos embutidos tienen una base, ¿no?, que es la carne, la grasa, el almidón que se le pone, y el agua, ¿no?, el hielo, ¿no?, además de otros insumos. Pero a veces, muchas veces, pues, el nivel de proteína es muy bajo. Entonces, lo que nosotros buscamos es introducir, ¿no?, leguminosas, como por ejemplo el frijol. En este caso estamos trabajando con frijoles tipo castilla, panamito, y vamos a probar también con lenteja, de tal manera de enriquecerlos, ¿no?, con estos insumos.
A su vez, le vamos a adicionar sustancias que ayudan a mejorar el sistema inmune, como son el zinc y el magnesio, ¿no? En las cantidades permitidas y que puedan ayudar, ¿no? Es un trabajo bonito, porque no solamente es para la pandemia, ¿no? En realidad es un buen trabajo como para combatir un problema de desnutrición que tenemos. En realidad nosotros sabemos que a los niños les gusta mucho, pues no, tú dile, oye, te doy un pan con hot dog y te lo va a comer, ¿no? Pero dile, oye, puedes comer tu arrocito con lenteja y no va a querer comerlo, o tu arroz con frijol no les gusta mucho. Pero si tú le pones su pan con jamonada en el desayuno y de repente le haces su salchipapa, ¿no? Pero con un hot dog, ¿no? Que tenga un buen nivel de proteína. Entonces, el niño le va a gustar. Entonces, de esa manera podemos complementar lo que no tienen ahora, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, cuando acá en mi casa también cocinan lentejas con arroz, la verdad yo paso. Y sé que, bueno, los niños son un poco complicados con las menestras, ¿no? Así que, bueno, bastante interesante lo que nos cuenta, doctora. Y cuéntenos ahora un poco acerca de, justamente, más acerca de los embutidos, de las propiedades químicas que tienen, nos estábamos comentando acerca de que son beneficiosas, porque sabemos que los embutidos tradicionales, de marcas tradicionales, no son específicamente beneficiosos, pues, para la salud de las personas, al menos en exceso. Entonces, ¿qué de diferencia va a tener? ¿Qué propiedades nutritivas van a tener directamente con las personas? Sí, como lo mencioné, ¿no? Vamos a adicionar estas leguminosas para aumentar el nivel de proteína, ¿no? Además, bueno, el zinc y el magnesio para mejorar los niveles de inmunológicos. Y lo que vamos a hacer es disminuir el porcentaje de carne de cerdo, ¿no? Reemplazando por esta proteína vegetal, al igual que disminuir los porcentajes de las harinas, ¿no? Que se coloca en los embutidos, reemplazándolo con la harina de la leguminosa, ¿no? La leguminosa la vamos a trabajar en forma de harina. Entonces, de esta manera, lo que vamos a tratar de hacer es comparar, ¿no?, con embutidos de marcas comerciales para que el sabor no sea modificado y sea agradable para el consumidor. Entonces, eso es de repente lo más trabajoso, porque hay que llegar al porcentaje, ¿no?, en el cual no sea detectable y que siga pensando la gente, pues, oye, esto es un producto común y corriente, ¿no?, y lo compre por el sabor. Entonces, esperamos, ¿no?, que tengamos un buen resultado. En realidad, con el grupo de investigación hemos venido desarrollando productos, ¿no? En algún momento trabajamos, ¿no?, por ejemplo, con niños en colegio, invitándole hamburguesas, ¿no?, fortificadas, ¿no?, con leguminosas, con harina de sangre, ¿no? Y los niños la comían porque tú le das su sándwich de hamburguesa con su lechuga, su tomate, su mayonesa y su pedazo de carne que tenía otras cosas y le gustaba, ¿no? Entonces, vimos de que era una manera, ¿no?, de fortificar los alimentos y que sea agradable para los niños. En realidad este es un trabajo que de repente está más dirigido para los niños, pero es un alimento que lo puede comer cualquiera, ¿no? Personas mayores, como lo digo, es funcional. Entonces, cuando hablamos de un alimento funcional es porque sirve para mejorar algo, la salud del consumidor en algo. En este caso, mejorar el sistema inmunológico y mejorar los niveles de proteína, ¿no? Muy bien, claro, es bastante innovador este proyecto, entonces, por lo que entendemos. Y bueno, supongo que ha tenido etapas, ¿no?, fases dentro de su trabajo, en su proyecto. ¿Hasta ahora solamente han visto la parte teórica o ya han podido producir estos embutidos? No, nosotros todavía no lo hemos producido. En realidad, hemos hecho el proyecto, la parte teórica. Como te digo, nosotros hemos desarrollado ya otros productos, ¿no?, de tipo funcional.
anteriormente, y bueno, están las tesis publicadas, ¿no? ¿Y qué tipo de productos, doctora? ¿Qué tipo de productos han ya como por ejemplo, sí, como por ejemplo, reestructurados cárnicos, ¿no? Con carne de alpaca y por ejemplo, nuez pecana. Entonces, hemos hecho un pedazo de carne que tiene incluida la pecana, y lo que tiene de bueno es el ácido graso de la pecana, ¿no? Que sirve pues para, son ácidos grasos buenos que sirven para mejorar o disminuir el colesterol malo, ¿no? Y es un alimento que está dirigido, ¿no? A personas, por ejemplo, con problemas cardíacos, personas mayores, ¿no? Luego preparamos en algún momento un chorizo, ¿no? Con inclusión también de cereales, pero lo hicimos, por ejemplo, con carne de ovino adulto. ¿Por qué? Porque la carne del ovino adulto tiene algunas características, como por ejemplo la dureza, luego el olor, que no es agradable para el consumidor. Entonces tratamos de hacer con estos reestructurados productos con una carne que ya no tiene mucho valor comercial. Entonces, que donde el ganadero en realidad no gana por sus animales, ¿no? Entonces, claro, lo que hemos tratado de hacer es buscar soluciones a problemas que normalmente se tiene durante la época de producción, y también problemas de tipo de enfermedad en personas, ¿no? Porque el problema de colesterol, triglicéridos, es un problema que lo tenemos en Lima, y es básicamente por el tipo de alimento que estamos acostumbrados a comer, ¿no? La gran cantidad de carbohidratos que componen la dieta del peruano, ¿no? Y que en realidad pues es un mal sistema el que tenemos, ¿no? Que es más, nos enferma más que nos ayuda a mantenernos en buen estado de salud. Entonces, estos productos generalmente están en esa línea, ¿no? Mejorar el estado de salud del consumidor o mejorar la comercialización de una carne de bajo valor comercial, con el fin de mejorar los ingresos económicos de los ganaderos, ¿no? Entonces, sí, nos hemos dedicado en el laboratorio en parte a hacer este tipo de trabajos, ¿no? Más dirigido a esta área. Claro, a veces dicen, pero ¿qué hace un médico veterinario metido en la producción de alimentos, ¿no? Pero hay que tener una visión un poquito más amplia. Y a nivel mundial, el médico veterinario justamente es el que está en la producción de alimentos, sobre todo con alimentos de origen animal, ¿no? Y eso lo vemos pues en toda Europa, en Estados Unidos, Chile, ¿no? Solamente que en nuestro país a veces pues no se relaciona mucho la producción de alimentos, ¿no? Claro, yo tuve la suerte de estudiar afuera, y parte del grupo de investigación que conforma el GI, uno de los GI de este proyecto multidisciplinario, son los contactos de afuera, ¿no? Médicos veterinarios dedicados a la producción, ¿no? de carne, de alimentos en base a carne, ¿no? Claro, qué notable su comentario con respecto a comer saludablemente y también balanceadamente, ¿no? Doctora, ahora coméntenos sobre el equipo que viene trabajando con usted, ¿no? Sabemos que usted lidera el proyecto, pero ¿qué otros profesionales de la academia, de la ciencia, la acompañan? Sí, no, este proyecto necesitaba 3 GI para poder ser presentado, ¿no? Un GI es de medicina veterinaria, el grupo de salud pública y salud ambiental. Otro GI es de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y el otro GI es de una profesora de odontología, ¿no? En realidad, el de Farmacia y Bioquímica están relacionados con la parte de nutrición, ¿no? Algunos de ellos, y la parte también química de los alimentos. La profesora de odontología ha trabajado bastante con roedores, ¿no? Y la última etapa del proyecto de este proyecto es hacer la prueba con roedores, debido a que éticamente no podemos hacer la prueba pues con humanos, ¿no?
Entonces, hay alguien que tiene que manejar los roedores, aparte de los médicos veterinarios, ¿no? Pero tiene que ser gente con experiencia y tenemos a la profesora Álvarez, ¿no? En ese sentido. Aparte de los GI, de los tres GI, tengo gente en medicina veterinaria que ha trabajado, que es parte del grupo de investigación, como el doctor Miguel Ángel Vilca, del Laboratorio de Salud Pública, la doctora Rosa González, ¿no? Y tengo invitados de otras universidades, ¿no? Por ejemplo, la doctora Betty Salva, que es de la Universidad Agraria y ahora decana del Cordón Blue. Tengo al doctor Javier Mateo de la Universidad de León, a la doctora Lucía Fuentes de la Universidad de Hidalgo, México, y al doctor José Guevara de la Universidad de Baja California Sur, en México, ¿no? Todos ellos son médicos veterinarios que trabajan en el área de carnes, ¿no? Muchos de ellos tienen, en realidad, pues, trabajan no solamente en el desarrollo de productos y en el control sanitario de estos, sino también asesoran mucho a empresas, ¿no? Entonces, tienen una vasta experiencia en este tipo de productos. Además de eso, bueno, tenemos el ofrecimiento, ¿no?, del doctor Mateo de iniciar pruebas en la planta piloto de la Universidad de León con el desarrollo de estos productos. Entonces, algunas pruebas vamos a hacer acá, otras allá, ¿no? Tratando de integrar, ¿no?, las actividades, ¿no?, del grupo, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? En realidad, con el doctor hemos trabajado bastante, en algún momento hemos ganado proyectos a ESI. Tenemos por ahí algunos libritos publicados, justamente en el desarrollo de productos no cárnicos, tanto de camélidos con alpaca y con cerdos, ¿no?, en la ciudad de Tumbes. Anteriormente estos trabajos iban dirigidos a mujeres, ¿no? Eran para solucionar problemas de género, de tal manera de darles una herramienta para empoderarlas. Entonces, con él ya tenemos experiencia de trabajo acá en Perú, él ha venido, hemos desarrollado cursos in situ, tanto en Tumbes como en Puno, con estas personas, y muchos de ellos han quedado muy, muy complacidos porque algunos de ellos se han dedicado, ¿no?, a la producción de embutidos, ¿no?, en parte de lo que uno les ha enseñado, ¿no? Y en el caso de la Agencia Española de Cooperación Internacional, quedó muy satisfecha por la publicación de los libros, ¿no? Creo que eso es lo más resaltante de las personas que conforman este proyecto multidisciplinario, ¿no? Y justamente, doctora, le iba a comentar, hay una duda, ¿no?, entre lo interdisciplinario y lo multidisciplinario. Son conceptos que a veces no se manejan muy bien. Entonces, ¿qué es lo que caracterizaría a un grupo multidisciplinario, ¿no?, del interdisciplinario? Sí, bueno, en el caso del grupo de multidisciplinario, son disciplinas diferentes, carreras diferentes, ¿no? En el interdisciplinario puede ser la misma carrera, pero diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos en salud pública, pero hay gente en la Facultad Veterinaria que trabaja en virología, otros en bacteriología, otros en epidemiología, ¿no? Entonces, interdisciplinarios serían las diferentes áreas en un solo grupo de investigación. Acá somos diferentes carreras en un solo grupo de investigación, donde cada una de las carreras va a colaborar con una determinada área del trabajo, ¿no? Bien. Pero donde todas se integran al final. Perfecto, doctora. Ya para ir terminando, ustedes han ganado el concurso del Vicerrectorado de Investigación. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, no entiendo, el siguiente paso es preparar el proyecto, desarrollar el proyecto. Claro, ¿cuál va a ser? ¿No? Claro, ¿cuáles van a ser las siguientes etapas del proyecto? ¿Ya lo tienen desarrollado? ¿Cuáles serían las expectativas? Bueno, primero, estamos ahorita todavía en la etapa de la compra de equipos,
Lo bueno de estos proyectos es que este es un proyecto que estaba dirigido a la compra de equipamiento complejo, ¿no? Y sabemos mucho que normalmente pues la universidad no tiene dinero para comprarte todo lo que uno, todo lo que el investigador necesita, ¿no? Entonces, yo tengo la experiencia ya en mi laboratorio de prácticamente tener un laboratorio muy, muy bueno, pero donde todo se ha conseguido con investigación, ¿no? Y en este sentido, en realidad sí agradecemos a la gestión del Vicerrectorado de Investigación en haber puesto los proyectos de equipamiento en los años anteriores, ¿no? Porque nosotros nos ha ayudado bastante para equipar el laboratorio, ¿no? Este proyecto nos va a ayudar a conseguir equipos que normalmente pues no nos hubiera costado más de repente tenerlos, ¿no? Entonces son equipos que normalmente se utilizan en la parte de investigación y que muchas veces nosotros hemos tenido que desplazarnos a otros lugares, como por ejemplo ir a México o España, para poder hacer las muestras, ¿no? Porque no teníamos el equipamiento. Entonces aquí, con este proyecto, por lo menos lo que viene a ser la tecnología de alimentos, vamos a tener ya prácticamente casi todos los equipos, ¿no? Luego, bueno, me imagino que con el tiempo tendremos que ir equipando todo lo que son los HPLC para seguir teniendo proyectos en esta área y poder cuantificar algunas cosas que, por ejemplo, los niveles de grasa, identificar los ácidos grasos, las vitaminas, ¿no? Pero son equipos mucho más grandes, ¿no? Son equipos algunos que valen, pues, medio millón de dólares. Entonces hay que buscar proyectos más grandes que nos ayuden, ¿no? a poder seguir equipando los laboratorios. De repente, claro, veterinaria es un mundo muy pequeñito donde todos casi nos dedicamos a hacer justamente investigación porque es la única manera de conseguir, ¿no? Estar a la vanguardia con los equipos a nivel del área, ¿no? Que se necesitan para hacer las publicaciones. Porque a veces pensamos, sí, tú puedes hacer un proyecto, pero o sea, los resultados que vas a tener van de acorde a lo que te van a publicar, te piden una publicación. Entonces, muchas veces, por ejemplo, tenemos esa limitación porque decimos, bueno, sí, tenemos el porcentaje de grasa, pero a nivel internacional no te piden el porcentaje de grasa, sino te piden la identificación de los ácidos grasos y la cuantificación de cada uno de ellos. Entonces, este tipo de proyectos sirve para eso, para equipar y tener los equipos que te ayudan a poder tener publicaciones de repente en nivel Q1 o Q2, ¿no? De repente, sí, tenemos muchas tesis, hacemos muchas cosas, pero no llegamos, ¿no?, a los resultados que te piden para estar en esas revistas. Perfecto, claro. Doctora, bueno, antes de despedirnos, quería comentarle algo. Hay proyectos que, como le comentaba hace unos minutos, yo había conversado justamente con sus líderes y les mencionaba, ¿no?, el tema de que hay algunos proyectos que quedan en el papel, ¿no?, y sería lo más injusto, ¿no?, porque sabemos que ustedes se esfuerzan bastante por sus investigaciones, así que quería pedirle que haga sus comentarios finales en base a ello, a lo que estaba comentando. Sí, a veces hay proyectos que quedan en el papel, pero es en realidad porque no se tuvo de repente un buen informe de lo que necesitabas para desarrollar el proyecto. Y en el camino te das cuenta que hay partes que no las puedes hacer, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado en el momento que haces el diseño experimental, ¿no? Como te digo, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos tenido algunos proyectos y sí, pues decíamos, pero acá no tenemos la herramienta para hacerlo. Entonces, los contactos son los que te sirven, ¿no? Entonces, por ejemplo, Javier Mateo nos ayudaba, oye, sí, acá pueden hacer minerales, acá pueden hacer vitaminas, pueden hacer el HPLC para ácidos grasos. Entonces, claro, en algún momento, pues, uno utiliza a veces las vacaciones
para desplazarse y ir a correr las muestras, ¿no? De pasito. Entonces, pero claro, ahí tienes que llevar la muestra, es todo es complicado, ¿no? Pero muchas veces es por eso, otras veces no es porque no hace proyecto, sino que a veces, claro, los proyectos a veces te sirven para dar a las tesis, ¿no? Y el problema, yo tengo todavía muchos problemas con eso, porque muchas veces los chicos creen que hacer la parte experimental es lo más importante. Y ahí terminó el proyecto. Y ahí ya está su tesis. Cuando lo más difícil es escribirlo. Entonces, cuando yo, ahora ya hemos tenido que tomar medidas acerca de eso, ¿no? Por ejemplo, tienen que entregar los resultados, ni bien van avanzando, los resultados quedan en el laboratorio, y luego se les da un plazo, y se les dice que si no, en ese plazo no sustenta, y tienen para obtener su título, el resultado tiene que ser publicado. Entonces, así a los chicos los he tenido que tratar, pues, ¿no?, de que ellos en realidad lleguen al final. Y cuando ellos a veces los tengo, y claro, el problema es que acá el estudiante, tanto de pregrado como de posgrado, va, hace su trabajo y se retira. Entonces, uno no le puede obligar a, oye, quédate, pues, ¿no? Este proyecto, por ejemplo, tiene algo bueno, que te obliga a darle una pequeña subvención tanto al tesista de pregrado como de posgrado, ¿no? Entonces, con eso ya por lo menos podemos obligarlo a que esté un mes y medio, el mes que está haciendo su trabajo experimental, durante ese mes y medio esté en el laboratorio y hacer lo que redacte, ¿no? El año pasado hemos tenido bastante suerte en el laboratorio, hemos tenido 5 chicos que han leído la tesis. Entonces, para nosotros es bastante, porque lo normal era, pues, 2 tesistas al año, a veces 1. Pero el año pasado nos ha resultado bastante bien correteándolos, ¿no? Este año, ahorita ya tengo para mañana una sustentación de tesis de maestría, ¿no? Y tengo otra más de maestría, más o menos en 2 meses, porque la chica ya terminó, estamos en la época del artículo que le acepte. Pero a veces, como te digo, el problema es el estudiante, que cree que hacer la parte experimental es lo más importante. Es importante, pero si tú la parte experimental no la redactas, no la escribes, nunca vas a obtener tu título. Y lamentablemente, pues, ese trabajo experimental queda en el papel, ¿no? En los resultados, porque nadie lo ha escrito. Entonces, el investigador principal tiene que tener el tiempo para armar el artículo. Y la verdad es que ahora es un poco complicado, porque esto de las clases virtuales, las reuniones, las consultas de los estudiantes, es todo el día y todos los días, sábado, domingo, de día, de noche. Entonces, el tiempo se ha quedado bastante justo. La verdad es que yo creo que los que estamos metidos acá en investigación, lo que queremos es regresar de una vez a la vida normal. Primero, para estar en el laboratorio. Segundo, para atender en el laboratorio a los chicos, ¿no? Y no estar respondiendo, por ejemplo, correos a las 7, 8, 9, 10 de la noche, sábado, domingo. Entonces, ahí tienes un poco más de tiempo para poder leer, poder hacer, escribir, revisar artículos, revisar las tesis. Entonces, ahorita es un poco complicado, pero esperemos que esto mejore, y este proyecto no se puede quedar en el papel. Ese es un hecho, porque es una necesidad, ¿no? Es una necesidad no solamente para nosotros como los que hemos puesto el proyecto y que tenemos que tener un entregable, sino es una necesidad para la salud y para la nutrición del país. Entonces, esperamos que estos productos a la larga, pues, ¿no?, de repente sirvan, ¿no?, para programas como, por ejemplo, el vaso de leche, ¿no?, que llegue a estratos, porque lo que buscamos es abaratar costos, y con eso, con ese abaratamiento de costos, llegue a los estratos más necesitados, ¿no? Muchas gracias a la doctora Dafna Ramos. Ella es docente investigadora de la Facultad de Medicina Veterinaria. Esperemos que su proyecto llegue a buen puerto y que
colabore con la producción científica de nuestra universidad. Amigos, nosotros nos despedimos, siempre agradeciéndoles por su sintonía. La educación no debe parar. Yo me cuido si salgo de casa.